¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Telediario Ciudad Juárez. En este momento nos encontramos al poniente de esta frontera, muy cercano a la línea divisoria con los Estados Unidos, justamente en la colonia Altavista, donde esta tarde pues han sido asegurados decenas de personas en situación de migración. Estamos justamente en el cruce de las calles Dalia e Hidrógeno de la colonia en mención, en donde, pues como podemos apreciar, ya hay un fuerte operativo por parte de elementos del ejército mexicano, así como de Guardia Nacional, mismos que ya, donde también se han hecho presentes en este lugar, personal del Instituto Nacional de Migración. Lo anterior a que pues se han localizado al menos 30 migrantes, 30 personas en situación de migración que estaban resguardadas en una vivienda de este lugar. Ahí los podemos ver, donde han sido reunidos por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración para tomarles sus datos, y una vez que terminen con el procedimiento correspondiente, pues pasarán a definir su situación migratoria. Justamente pues aquí esto ha llamado la atención de los colonos aquí de este sector, debido a que aparentemente fue el ejército quien descubrió a estas personas una vez que pues dieron o se percataron de que los inmigrantes estaban en este sector. Aparentemente habrían solicitado algún tipo de ayuda a los militares, y es por ello que llegaron y dieron aviso a las autoridades correspondientes, en este caso pues al Instituto Nacional de Migración, en donde pues también llegaron elementos de la Guardia Nacional para realizar los apoyos correspondientes. Aquí podemos ver alguno de ellos pues quizás lamentándose ya su frustrada intención de llegar hacia los Estados Unidos. Aquí vemos que se encuentra pues aquí sentado, recargado en sus rodillas al lado de una camioneta militar y custodiado por algún elemento de esta secretaría. Vemos también las tres unidades de la Secretaría de Gobernación, perdón, del Instituto Nacional de Migración, sí, perteneciente a la secretaría que mencionaba en un inicio, a Gobernación. Y aquí pues también elementos de la Guardia Nacional pues vigilando la situación. Y ya también al fondo podemos apreciar otras personas recibiendo algún tipo de atención ahí sobre una unidad militar. Ahí en una de sus piernas recibió alguna atención, debido a que quizás resultara lesionado, o así vendría ya, llegaría a esta frontera. Y vemos que incluso el pantalón le fue roto para brindarle la atención ahí en la pierna izquierda. Parte de la situación que se vive aquí en Ciudad Juárez, en donde pues ya se habían detenido un poco este tipo de operativos y aseguramientos de migrantes. Quien lo realiza regularmente es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien atiende llamados de colonos y vecinos, en donde pues estarían denunciando este tipo de acciones, las cuales en ocasiones no llegan a una causa penal, debido a que pues los migrantes regresan a sus lugares de origen, o bien pues deciden no interponer algún tipo de denuncia. Les recuerdo consultar la información a detalle a través de las diferentes plataformas en donde nos encuentra como Telediario Juárez, o también a través de las diferentes emisiones de Telediario Juárez que se transmiten por el 6.1 de Televisión Abierta Multimedios Televisión, en donde también encontrará información sobre espectáculos, deportes y sobre todo información del clima. Hasta aquí dejamos el reporte, soy Iván Ruiz. Nos vemos en la próxima, que tenga muy buena tarde.